¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quiero hablar de la política gubernamental de Bill Clinton. El presidente número 42 de los Estados Unidos de América se convirtió en el mandatario más carismático y popular desde John Kennedy, y al igual que este, manejaba una política conciliadora que trataba de incluir a grupos históricamente ignorados como los negros, las mujeres y la clase trabajadora, y al mismo tiempo buscaba tener contenta al ala conservadora del país en tiempos de franca crisis. Clinton nació en Hope, Arkansas, bajo el nombre de William Jefferson Bight III, el 19 de agosto de 1946. Su madre, quien había enviudado cuando Bill tenía 3 meses de nacido, se casó con un hombre llamado Roger Clinton 4 años después. En la adolescencia, Bill decidió adoptar el apellido de su padrastro. Se recibió de la Escuela de Leyes de la Universidad de Yale en 1973 y emprendió, sin éxito, una campaña para ser senador. Al siguiente año se casó con otra graduada de Yale, Hillary Rodham, después conocida como Hillary Rodham Clinton. Al llegar al poder dio a entender que apoyaba a los obreros y a los programas de asistencia social con la designación de algunos miembros del gabinete, pero sus nombramientos clave eran para los ricos abogados de las corporaciones. En cuanto a cuestiones militares, Clinton no redujo el presupuesto, al contrario, lo mantuvo en 262 mil millones de dólares y para 1994, según un reporte del New York Times, presentó una propuesta para aumentarlo en 25 millones más. Clinton continuaba así con la arquetípica tendencia bélica que había sido atribuida en mayor medida al Partido Republicano en Estados Unidos. La política exterior manejada por el gobierno de Clinton condenaba el terrorismo, pero pasaba por alto acciones como la masacre de estudiantes en China, quienes en 1989 protestaron por el régimen comunista local. El gobierno había encarcelado a los involucrados en la manifestación. No obstante, Estados Unidos seguía enviando ayuda económica a China y le otorgaba ciertos privilegios comerciales. Clinton, por su parte, también apoyaba a Boris Yeltsin en Rusia, quien, al igual que su homólogo estadounidense, había expresado su admiración por Richard Nixon. Clinton promovió la aprobación del Acuerdo Norteamericano de Libre Comercio con México y con Canadá. Dicho acuerdo se trataba básicamente de libre tránsito del capital y las mercancías de las corporaciones en la frontera entre México y Estados Unidos. Al interior de su país, Clinton buscó beneficiar a los simpatizantes negros, a las mujeres y a los trabajadores, grupos entre los que al parecer tenía mayor popularidad, pero sin afectar los intereses de los conservadores y poderosos, tenía todo muy bien controlado. Todo dentro de los límites que le marcaba el presupuesto militar, y el poderío bélico fue utilizado para intervenir en los países del tercer mundo y obtener así beneficios económicos y políticos. En su época como presidente, Estados Unidos se involucró en el conflicto de Bosnia-Herzegovina, país fragmentado de lo que fue antes Yugoslavia. En cuestiones económicas redujo el déficit, por lo que aspectos como la educación, la salud, el arte o la generación de empleos fueron pospuestos en lo que se lograba la estabilidad. El país registraba altos niveles de pobreza y esto se notaba más en las grandes ciudades donde la gente sin hogar vivía en la calle. Y a pesar de ello, los estadounidenses, con una representación del 5% de la población total del mundo, consumían el 30% de lo que se producía en el planeta. Además de eso, la riqueza estaba polarizada, porque un 1% de la demografía era dueña del 35% de esa misma riqueza. Se pensó entonces en una medida emergente, la reducción de la opulencia, haciendo que pasara un impuesto sobre la riqueza dirigido a los multimillonarios y un impuesto sobre la renta que redituaría en 100 mil millones de dólares que podrían ser destinados para los programas sociales. En lugar de ello, fue aprobada una ley en el Congreso en contra del crimen que pretendía que con el encierro de los malvivientes, criminales, holgazanes y drogadictos se reactivara la economía. Cabe señalar que entre los encarcelados había pocas personas de raza blanca o de color negro. Otra de las propuestas de republicanos y demócratas era el desmantelamiento de los programas sociales que se habían creado desde los años del New Deal. Estas y otras decisiones influyeron grandemente en el ánimo de los votantes, que según encuestas realizadas entre los años 80 y 90, estaban dispuestos a apoyar a otro partido alterno a los dos hegemónicos, demócrata y republicano, siempre y cuando aplicaran medidas más atrevidas que resultaran a favor del pueblo. Clinton supo manejar muy bien la situación a pesar de que sus dos periodos, de 1993 a 1997 y de 1997 a 2001, estuvieron marcados por la pobreza, la violencia, la marginación política y la incertidumbre por el futuro. Su postura neoliberal se extendió a tal grado que se dio el lujo de otorgar concesiones a las grandes corporaciones para que sus ingresos se incrementaran aún más, y al mismo tiempo envolvió con su carisma a los grupos menos
privilegiados para que no se dieran cuenta que la solución a su problemática estaba siendo postergada. Los escándalos que desfilaron a lo largo de 8 años, incluyendo aquel con Mónica Lewinsky, funcionaron como distractores que significaban tiempo valioso para el gobierno y para el público estadounidense y mundial. Se trataba de sano entretenimiento que les hacía olvidar sus propios y muy variados conflictos. Es interesante saber lo que pasaba debajo de la superficie y que seguramente desde entonces será detectado entre líneas, pero sin llegar a la trascendencia que otorgan el tiempo y la distancia. Más información en el libro de Howard Zinn, La otra historia de Estados Unidos, publicado por Siglo XXI en el año 2006. Muchas gracias y hasta pronto.